del Estado y también tenemos en este momento a Ricardo Saldarriaga, quien es abogado de Reficar y participó activamente en los procesos. Como esta es nuestra casa, veo también, eh, querida vicerrectora, hay muchos egresados hoy que no conocían esta sede, entonces eh, muy bonito tenerlas y tenerlos acá, darles la bienvenida a nuestra sede GSB y pues qué mejor tener a nuestra vicerrectora, decana, esperemos rectora. <laughs> Eh, de la Universidad del Rosario para darles la bienvenida. Doctora Laura, adelante. Tengo una mano así como en bolata. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto tenerlos en este auditorio del edificio más conocido como edificio GSB, que en realidad su nombre oficial es el edificio Nova de la Universidad del Rosario, en este auditorio que también es la casa de todos ustedes. Doy un saludo muy especial al doctor Germán Galán, presidente de Reficar abogado de nuestra universidad, colega y amigo. Mucho gusto de tenerte acá, la doctora Ana María Ordóñez, al doctor Antonio Aljure, al doctor Ricardo Saldarriaga, al doctor Enrique Prieto, a todos nuestros distinguidos invitados, colegas, estudiantes, egresados y amigos eh, de la comunidad académica y jurídica. Para la Universidad del Rosario es un motivo de orgullo y satisfacción recibirlos en este conversatorio, en el que, como nos lo han anticipado, se analizarán las tres victorias jurídicas de Reficar en los terrenos del arbitraje comercial internacional, el arbitraje de inversión y en los procesos de insolvencia. Quiero, en primer lugar, extender un sincero agradecimiento a nuestros panelistas quienes con su vasta experiencia y conocimiento nos acompañan en esta jornada de reflexión y análisis sobre algunos de los casos más complejos y relevantes en el panorama jurídico actual. Eh, pues nuestra universidad, que tiene 370 años de historia, ha sido siempre un espacio de formación de líderes en el ámbito jurídico y parte de esta misión se concreta en encuentros como este en el que se discuten y se desentrañan los desafíos que enfrenta nuestro país y nuestras empresas en el contexto del derecho internacional. En este sentido, REFICAR ha sido un aliado estratégico de nuestra Casa de Estudios, no solo en las oportunidades de creación de oportunidades para la formación de estudiantes, eh, también para el desempeño de la profesión de nuestros egresados, sino también en la consolidación de espacios de diálogo en torno a temas de gran trascendencia como el que hoy nos reúne. El arbitraje, como todos los aquí presentes lo sabemos, es un pilar fundamental de la arquitectura jurídica contemporánea. En la Universidad del Rosario, inculcamos desde los primeros semestres la importancia de este mecanismo que permite la resolución de disputas de manera expedita, eficiente y con un alto grado de especialización, preservando el interés de, la, de las partes y reduciendo los tiempos procesales. Sin embargo, también es muy importante resaltar que el arbitraje no sustituye el invaluable rol de nuestras cortes y tribunales, por supuesto sino que la complementa ofreciendo una alterna alternativa viable para la resolución de conflictos que, de otro modo, podrían prolongarse indefinidamente, afectando no solo a las partes involucradas, sino también a terceros en el desarrollo económico del país. Dentro de esta discusión, el arbitraje internacional de inversión ocupa un lugar central, especialmente en el caso colombiano, donde hemos sido objeto de varias demandas internacionales. Eh, por cumplir, o más bien oh, ocasionadas por el cumplimiento de nuestras obligaciones, en muchos casos, nuestras obligaciones constitucionales. De manera que este tipo de arbitraje plantea desafíos únicos para el Estado, pues eh, en, es cuando el Estado se encuentra en ese dilema, en esa difícil tarea. Eh, que nos ha enfrentado precisamente tener acuerdos de inversión y tener grandes inversiones extranjeras en esa delicada tarea de proteger intereses generales, como por ejemplo el ambiente sano o los derechos fundamentales de las comunidades, mientras que esto nos lleva eventualmente a eh, poder transgredir o llegar a transgredir los compromisos adquiridos en tratados internacionales de inversión. Un ejemplo de ello es el caso de la saga Santurbán que hemos seguido, donde el Estado colombiano defendió con firmeza y legitimidad su decisión de proteger un ecosistema único y frágil en beneficio de generaciones presentes y futuras y que nos llevó a los varios eh, pleitos internacionales que hemos venido siguiendo. En este sentido, el arbitraje de inversión no es simplemente un escenario de litigio. Es también un campo en el que se juega la soberanía de los estados y la defensa de valores importantes para los mismos. Colombia ha tenido que navegar en, en estos procesos con gran cuidado, asegurando que sus políticas públicas, o por lo menos procurando que sus políticas públicas se ajusten a los estándares internacionales, pero también manteniendo su derecho a proteger intereses vitales como el ambiente sano, la gente, el territorio. Hoy con el caso Reficar estamos ante un ejemplo paradigmático de cómo el trabajo jurídico bien fundamentado, el análisis riguro riguroso de los marcos legales nacionales e internacionales y la estrategia adecuada en los procesos arbitrales e de y de insolvencia pueden asegurar no solo la defensa de una empresa de gran relevancia económica, sino también la defensa de los intereses del Estado colombiano. En este sentido, entonces, en este panel tendremos la oportunidad de conocer en detalle los retos a los que se enfrentó el equipo legal de Reficar, cómo lograron sortear los obstáculos propios de estos complejos procesos y qué lecciones podemos extraer para el futuro. El éxito de Reficar en estas tres arenas jurídicas, el arbitraje comercial internacional, el de inversión y en los procesos de insolvencia, no solo es un triunfo para la empresa, sino también para Colombia, ya que fue, refuerza nuestra capacidad de enfrentar desafíos internacionales y reafirma la importancia de contar con marcos legales sólidos, eficientes y transparentes que nos permitan competir en un mundo cada vez más globalizado y complejo. Quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar que en la Universidad del Rosario estamos comprometidos con la formación de juristas que no solo comprendan el derecho desde una perspectiva teórica, sino que también estén pre preparados para enfrentar los retos del mundo real. En este sentido, conferencias como esta son esenciales para el desarrollo de nuestros estudiantes y egresados, quienes tienen la oportunidad de aprender de los mejores en sus respectivos campos y de familiarizarse con los desafíos y oportunidades que trae consigo el espacio del derecho en el ámbito internacional. Agradezco también a cada uno y a cada una de ustedes que nos acompañan en, esta, en este importante escenario académico, eh, porque finalmente estos son espacios que debemos eh, utilizar o servirnos de ellos precisamente para lograr lo que la universidad o una verdadera universidad debe buscar, que son esas sinergias entre la academia, el sector público, el sector privado, el sector empresarial de manera que nos beneficien a todos porque el deber, reitero, de una universidad es contribuir al crecimiento y al mejoramiento de la sociedad y a la construcción de un mejor país. Muchas gracias y auguro unas charlas muy eh, fructíferas para todos. Mil gracias. Muchísimas gracias, eh, vicerrectora. Bueno, para dar apertura a este panel, mmm, quiero leer brevemente el perfil de cada uno de los panelistas. Quiero empezar con la doctora Ana María Ordóñez. Ana María es Martínez, Quintero Mendoza, González la Guada y de la Rosa. Ana María tiene amplia experiencia en resolución de conflictos a nivel nacional y a nivel internacional. Entre el 2017 y enero del 2024, como lo mencioné antes, se empeñó como directora de defensa jurídica internacional en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia. En este cargo, Ana María, y eso fue muy importante, estructuró el modelo de defensa jurídica de Colombia y le lideró la representación del país en importantes litigios internacionales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Corte Penal Internacional y, muy importante para este panel, ante los Tribunales Internacionales de Inversión. Durante casi siete años logró consolidar un modelo de defensa efectivo en 22 disputas inter, internacionales de inversión. También negoció con inversionistas durante el periodo obligatorio de negociaciones e integró la delegación colombiana que participó en el grupo 3 del trabajo de, la, de, de trabajo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional UNCITRAL. De otro lado, quiero saludar al doctor Antonio Aljure, como conocemos varios acá, el doctor Antonio Aljure. Es abogado de la Universidad del Rosario, es especializado en Derecho Internacional Público en la Universidad París I, Panteón Sorbón, tiene estudios en Derecho Internacional Privado en la Universidad París II, Panteón Assas, ha sido profesor de Derecho Internacional Público y Privado en la Universidad del Rosario, de donde también fue su decano entre los años 2011 y 2015. El profesor, el doctor Aljure, ha sido invitado en distintas universidades, incluyendo la Universidad de los Andes, ha sido abogado del Departamento Jurídico del Banco de Bogotá, secretario académico de la Universidad del Rosario y también trabajó como abogado asociado de la firma Cárdenas y Cárdenas y como apoderado general y jefe del Departamento Legal de Perenco Limited hasta as, antes de asumir la decanatura. El doctor Antonio Aljure ha presentado y escrito varios artículos sobre temas de derecho internacional público y privado y quien tuve el honor de tenerlo como profesor, doctor Antonio Aljure. Eh, finalizo con eh, Ricardo Saldarriaga, Ricardo también es abogado de la Universidad del Rosario, se graduó con honores, tiene estudios en metodologías legales, inglés jurídico en el Institute for US Law y George, uh, en el George Washington University, eh, también liderazgo, curso en liderazgo y transformación digital en Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ricardo tiene más de 12 años de experiencia profesional, ha enfocado su práctica en la asesoría y representación de compañías nacionales y multinacionales en la resolución de disputas, insolvencia empresarial, derecho corporativo y negociación contractual. Y tiene una experiencia amplia en la gestión de riesgos asociados con los entes de control. Y adicional ha sido asesor de empresas multinacionales en firmas de abogados, en asuntos de competencia leal, propiedad intelectual, asesoría empresarial y gestión. De controversias. Bueno, como pueden ver, tenemos un panel de lujo y con esto, pues yo quisiera simplemente abrir un poquito este panel con un contexto, si me permiten, brevemente. Eh, si se cansan de mi acento, de hablar tanto, porque como la decana sabe, me tomo el micrófono. Eh, pero creo que es importante un poco para hablar de qué ha pasado en esos tres niveles. Entonces, recordemos que en el 2000. En el 2007, la refinería de Cartagena, Reficar, contrató a CB&I para diseñar la fase EPC del proyecto de expansión y modernización de la refinería de Cartagena y también presentó una propuesta para el, de suma global para el contrato EPC. En ese momento, Reficar pagó a CBI más de un millón de horas, hombre, de trabajo para diseñar la fase EPC del proyecto. Y desarrollar la propuesta de suma global. En el 2019, Reficar acordó negociar la estructura de costos del contrato de PC de suma global a gastos reembolsables, siguiendo la recomendación de la misma compañía, si bien hay, considerando supuestamente un enorme potencial de ahorro de costos y otros beneficios. De allí nos movemos al 2010. Las partes firman el contrato de PC con, y CBI se comprometió a, uno, controlar rigurosamente el costo y el cronograma. Salvaguardar los recursos como si fueran propios y lograr una fecha de finalización garantizada el 28 de febrero del 2013. Sin embargo, el febrero del 2012, después de 20 meses de experiencia en el contrato EPC y 12 meses antes de la fecha de la finalización garantizada, si bien ha proporcionó una estimación actualizada de clase, 1, más, bueno, Ana María sabe esto, por 3.000 mil 3.917 3, millones de dólares. Asimismo, en el 2012, cuando el, el contrato del atraso de EPC se encontraba en el estado más crítico, después de haber analizado la opción de terminar el contrato de EPC, la compañía empezó a diseñar la estrategia jurídica de cómo reclamar en el foro contractual pactado los daños ocasionados por el atraso y los sobrecostos del proyecto. Y lo dejo acá con esto, y es. CBI se desmovilizó el proyecto en octubre del 2015, 32 meses después de la fecha de finalización garantizada. Reficar pagó más de 5.908 millones de dólares por el contrato, 2007, lo que implica 2.750 millones de dólares más de lo representado en la estimación previa al contrato. Cerro con esto, en marzo del 2016, Reficar interpuso una solicitud de arbitraje en contra de CBI como resultado de su conducta, que inclu incluyó culpa grave, dolo, violaciones al deber fiduciario, incumplimientos contractuales y conductas de mala fe. Bueno, con este eh, contexto un poco general, vamos a ir hablando de otros momentos importantes con la demanda, pero quisiera comenzar con el doctor Aljure. Doctor Aljure, dentro de este contexto hablamos de los contratos EPC y yo creo que este arbitraje es muy importante a nivel internacional. Por lo que implica este, este, la decisión y el análisis. Entonces, mi pregunta, doctor Aljuré, ¿cómo valora el impacto del laudo comercial a nivel internacional en los contratos EPC de construcción? Buenas tardes a todos. Un saludo especial a mis copanelistas, al doctor Galán, a la doctora Laura, a todos los demás. Asistentes. Bueno, para mí el impacto de este laudo lo divido en dos partes. En primer lugar, la parte teórica de los dos contratos que estuvieron sobre la mesa para verificar, conservan como están concebidos sus virtudes y sus debilidades. Es decir, en el contrato que es llave en mano, el contratista asume los riesgos de todo sobrecosto, pero en la negociación casi que impone un precio que cubra los sobrecostos casi que altos o voy a decirlo excesivos en que pueda incurrir, mientras que en el contrato de reembolso de costos el contratista pues no asume prácticamente ningún riesgo en teoría porque ejecuta la obra como una administración delegada y pasa las facturas de lo que va gastando. De manera que eh, la posición favorable para el contratante en el primer contrato es que entrega un dinero y le, por ese dinero le tienen que construir sin importar sobreprecios. En el otro, paga menos en teoría en la evaluación inicial, pero se somete al riesgo del mayor valor de la ejecución de la obra. A mí me parece que eso se preserva, esos contratos han existido siempre y me parece que en eso no sufre mella. En segundo lugar, y es el segundo aspecto que quiero resaltar, el problema o la cuestión o la dificultad, mejor, es para una empresa cuál de los dos contratos elegir. Y ahí es una decisión empresarial. En este caso particular... Yo lo que he visto de mi experiencia y de doctrina es que en los contratos de obra en que más o menos se tiene, voy a decirlo mal con una licencia, cierta certeza de lo que va a ser el valor es mucho mejor el contrato de reembolso de costos. Cuando hay mucho imponderable, parece que resulta mejor el contrato de llave en mano. En este caso particular... Resalto la actuación de Reficar porque Reficar tenía proyectado el contrato ya en mano y pasó al contrato de reembolso de costo. Esto porque después de análisis muy, muy profundo, llegó a la conclusión de que se podía ahorrar, calculo yo, mil millones de dólares o algo por, por el estilo. Entonces, reforzó y ese es un mérito de la empresa el contrato de reembolso de costos con dos cláusulas. Una en que le exigía al constructor la razonabilidad en el gasto, que uno diría que casi que va de por sí en ese contrato, pero sin embargo adicionó esa cláusula. Y una muy, muy importante que es casi que he dicho familiarmente, pero tuvo un efecto trascendental en esto, y es el hecho de que los costos debían ser lo más reducidos como si fuera el costo de la propia compañía. Y eso resultó determinante. Entonces, en conclusión, para responder, a mí me parece que los dos modelos abstractos no sufren mella con el laudo. La lección está en la práctica. ¿Cuándo escoger uno y cuándo escoger otro? Y parece ser que cuando hay más certeza del costo es mejor el reembolso de costos. Y cuando hay mucha incertidumbre, parece mejor el contrato llave en mano. Muchísimas gracias, doctor Aljure. Es importante recordar que el 7 de junio del 2023, el, el Tribunal Arbitral con, condenó a CBI al pago de mil millones más intereses desde el 31 de diciembre del 2015 hasta que se pague a favor de Reficar. Y un poco esto evidencia lo que nos decía el doctor Aljure, pero... Mientras esto ocurría, el 9 de marzo de 2022, querida Ana María, y UK presentó una solicitud de arbitraje de inversión contra Colombia, con base en el acuerdo bilateral de promoción y protección de inversiones entre Colombia y el Reino Unido, en relación con el supuesto plan estatal para responsabilizarlos por los sobrecostos del proyecto de expansión y modernización de la refinería de Cartagena. Eh, en este sentido, pues quería preguntarte… ¿Cuál fue la estrategia jurídica adoptada por Colombia? ¿Cuáles fueron las fortalezas y habilidades de esa estrategia, querida Ana María? Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento a la Universidad del Rosario, al equipo de REFICAR, Ricardo, Enrique, por esta invitación. Bueno, la estrategia, en realidad la solicitud de arbitraje se presentó en el año 2022, pero ellos habían presentado la notificación con mucho tiempo de anticipación. Eh, no recuerdo si bien, bien si fue en el 2018 o el 2019. ¿Por qué cuento esto? Porque mm, gracias a que ellos nos habían anunciado el arbitraje de inversión con suficiente tiempo de anticipación, la estrategia por la cual me preguntas OB, se fundamentó en una relación de coordinación interinstitucional muy estrecha con reficar, pero también con la contraloría. Al final ese era uno de los eran los principales actos de estado que tendríamos que defender. Entonces eso creo que fue una una fortaleza importante que llevábamos ya muchos años trabajando en coordinación con las entidades involucradas. Y esto constituye una ventaja. Bueno, para este caso en realidad fue como una eh, eh, un balance o equilibrar la cancha, porque es que si bien si el mismo en ambos arbitrajes. En cambio, nosotros, pues, somos dos entidades distintas y de hecho, en el arbitraje comercial internacional, eh, pues, es, era si y reficar, pero en el de inversiones, la agencia de defensa jurídica del Estado. Entonces, muy rápidamente y por fortuna, desde Reficar e incluso desde la Contraloría General de la República, se entendió la importancia y sobre todo la necesidad de trabajar de manera coordinada. Yo creo que esa fue una de las fortalezas. Y en este caso, al haberse presentado ya en el 2022, cuando la Dirección de Defensa Jurídica Internacional ya tenía un grado de madurez bastante avanzado, la verdad es que sí pudimos avanzar mucho en el modelo híbrido de defensa a partir del cual muchas de las gestiones y gran parte de la estrategia pudo ser diseñada por el equipo in-house. Sin embargo, sí debo decir que fue un caso que no, no nos atrevimos al interior de la agencia a llevarlo directamente por el impacto político y, y, y por tratarse de un caso de altísimo interés nacional. Entonces, no queríamos que se pudiera llegar a cuestionar que sacrificamos o que no destinamos los recursos para defender un asunto que tenía unas pretensiones bastante cuantiosas y que además estaba en el ojo de la mayoría de los colombianos. Yo creo que la gran mayoría de los colombianos hoy en día han oído o tienen alguna opinión frente al asunto con Reficar. Entonces, esa fue la coordinación interinstitucional. Que fundamentó la estrategia, y cuando recibimos esa solicitud de arbitraje, nos enfocamos en buscar terminar con este arbitraje en una fase jurisdiccional o en una fase muy temprana. Entonces, desde que llegó el arbitraje, comenzamos a anunciarle al tribunal que este era un arbitraje internacional de inversión, uno que no tenía mérito, por lo cual, pero además de no tener mérito para el cual no había competencia y que estaba ligado estrictamente con el arbitraje comercial internacional. Cuando ellos comenzaron aún no habíamos sido tenido la afortunada noticia del, del arbitraje, pero desde ese momento, desde la constitución del tribunal e incluso desde la primera orden procedimental, buscamos entonces, eh, digamos que terminar con este proceso en fase jurisdiccional. Como les dije, el equipo de Colombia ya estaba muy bien preparado para manejar directamente esta controversia, lo que nos permitió y esto yo creo que es una fortaleza que pueden capitalizar mucho los Estados, que es lo que nos permite enfocar toda la energía en eh, argumentos jurisdiccionales a un costo controlado, porque es el costo de los abogados que hacen parte de la agencia, con, eh, para ese caso se contrató a GBS, Gallard Banifate, Michelle Bayá, con, eh, digamos que la supervisión y el acompañamiento de ellos, pero digamos que no hay, no, no es necesario que haya una conciencia por la cantidad de horas que se están destinando porque lo está haciendo el equipo de la agencia. Entonces, esto desde el punto de vista ya de cómo de estrategia procesal y de cómo enfrentarse a una contraparte. Eh, que paga firmas internacionales que facturan por hora, esto puede llegar a ser efectivo. La verdad es que esa fue la estrategia desde el principio, empezar a enviar el mensaje que estábamos dispuestos a litigar en cada fase jurisdiccional para que esto no pudiera avanzar bajo el argumento además de que el Estado colombiano ya había destinado muchísimos recursos, una cantidad de recursos muy importante para resolver este asunto que estaba a punto de resolverse en el arbitraje comercial internacional. Entonces allí desde la orden procedimental. Incluso pensamos mucho si presentamos la solicitud de bifurcación o no. Al final nos dimos cuenta que tampoco los argumentos eran tan fuertes, pero seguimos anunciándole tanto a la contraparte en negociaciones como al tribunal que estamos dispuestos a, a presentar eh, excepciones jurisdiccionales con mucha fuerza. Y otro de los, de los asuntos o digamos de las estrategias que tuvimos, un poco para incomodar desde el punto de vista procesal a la contraparte, fue buscar que el, el arbitraje se llevara en español. En español porque, digamos que, precisamente porque el equipo de defensa de Colombia ya tenía suficiente experiencia, pudimos identificar que eh, los costos que representan la traducción en estos casos son muy altos. La mayoría o si no casi todos los testigos siempre están en español. Entonces digamos que ahí, además de los costos, se pierde ese momento mientras el árbitro que está oyendo al, al testigo tiene que oír la interpretación. Entonces, desde que constituimos el tribunal, fuimos muy cuidadosos en que, en que los tres integrantes del tribunal hablaran español. De tal manera que cuando llegó el momento de discutir este asunto en la primera orden procedimental, nosotros planteamos y peleamos de hecho que queríamos que fuera el español, que no encontrábamos porque no lo fuera, así si el fallo de la Contraloría que tiene más de seis mil páginas, qué tal traducir eso por completo eh, el, el, el fallo de la Contraloría que tiene más de seis mil páginas estaba en español, los testigos iban a estar en español eh, y además también decíamos que gran parte de lo que se iba a discutir allí ya había sido debidamente analizado y resuelto por un tribunal de altísimo nivel. Esto ya fue en, en el momento de la primera orden procedimental. Fue difícil porque los abogados de CBANA y CBANAI argumentaron que, que ellos no, que, que digamos, estaban en una desventaja procesal por el hecho de eh, que insistiéramos en el español. Entonces, lo que nosotros planteamos fue decir que el arbitraje sea completamente bilingüe. El equipo de la agencia está dispuesto a recibir los documentos en inglés, pero Colombia va a argumentar en español, porque para, para nosotros que somos colombianos y, y nuestro idioma nativo es el español, siempre es mucho más fácil por lo menos dedicarnos a escribir. Y el tribunal nos aseguramos de que los tres integrantes fueran completamente bilingües. La contraparte no quería. Entonces el punto lo que nosotros les decíamos es porque Colombia va a tener que cargar con los costos de traducción. Si ustedes, para fortuna de Colombia, la firma de abogados de CBA Night era Holland and Knight, que tiene además oficinas en Colombia. Entonces, Holland and Knight decía que no estaba en capacidad de argumentar en español, pero nosotros decíamos, ¿cómo así? Si ahí hay unos abogados colombianos que hablan perfectamente español. Al final fue, fue una pelea dura, el tribunal nos, nos pidió que, que cediéramos, que, que entonces que de pronto las traducciones y Colombia por la experiencia fue firme y dijo no, nosotros estamos haciendo una concesión al admitir que sea completamente bilingüe, pero lo que no queremos es destinar recursos de tiempo y dinero en tener que presentar las traducciones. Al final ganamos y en el, el, la orden pre, procedimental salió que el arbitraje era completamente bilingüe en español y en inglés. Pero entonces, todas esas eh, decisiones que fueron fue una estrategia completamente procesal, digamos que todo el tiempo estaban incomodando a la firma de abogados. Y ya cuando uno adquiere cierta experiencia en estos temas, eh, sobre todo por el manejo, con el fondeo de los arbitrajes, pues no les conviene a la contraparte que los estés incomodando. Y como Colombia tenía un equipo. Capaz de eh, hacer esas, esos argumentos sin perder credibilidad, estábamos en capacidad de hacerlo. Un poco esa fue parte de la estrategia que creo que al final, eh, creo que después vamos a hablar de eso, al final eh, acabó en que a Sibiana le tocó descontinuar el proceso. Muchísimas gracias, Ana María, y quiero hacer un reconocimiento público por el semillero de profesionales que dejaste en la agencia en materia de inversión, porque. Si bien en temas de sistema interamericano lo hacemos in-house, tú fuiste una líder en general, un semillero de abogados y abogadas expertas en arbitraje de, de inversión. Entonces creo que eso el Estado y todos debemos reconocer ese gran trabajo que hiciste. Pero esto no para aquí. Mientras que nos orden, mientras que el Tribunal del Arbitraje Comercial ordena si bien hay pagar a reficar, pues eh, mientras que esto ocurre el 8 de septiembre del 2023, al año siguiente, McDermott International Limited, la sociedad matriz de CB&I y cabeza del grupo empresarial McDermott, anunció el, proceso, el inicio de un proceso de reestructuración de sus filiales Chicago Bridge and Iron Company y de CBI UK Limited. Y esto eh, y, y lo presentó en Reino Unido y en Países Bajos. Los planes de reestructuración en esos ambos, en, en ambos países buscaban descargar o eliminar las deudas no garantizadas, particularmente la derivada del laudo arbitral de Reficar contra MIH y and CBI and CBNI UK y el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República. Entonces aquí entra Ricardo para que nos cuente un poquito, eh, Ricardo Saldarriaga, quien es abogado de, de Reficar y. Ricardo, quiero que nos cuente un poquito, vamos con esta historia, ¿no? El arbitraje comercial, nos demandan después, en, pues ya habían anunciado que nos demandaban en el 2019, efectivamente presentan notificación en el 2022, 2023 todo lo de insolvencia, entonces acá entran ustedes. Ricardo, los sistemas de insolvencia locales e internacionales pueden afectar el arbitraje comercial, el arbitraje internacional en general, ya sea comercial o de inversión. Listo. Eh, bueno, primero buenas tardes a todos. Eh, qué, qué bueno estar aquí. Gracias Enrique a la Universidad del Rosario y a Refinería de Cartagena. Bueno, yo quiero abordar este tema, digamos, desde tres puntos porque sí es reconocido actualmente en el derecho comparado de insolvencia y de arbitraje y es eh, que existen básicamente tres impactos importantes eh, que un proceso de insolvencia... Local o transfronterizo puede tener respecto del arbitraje comercial y del arbitraje comercial internacional, particularmente. Entonces, son tres. Uno, y es el impacto que puede tener el proceso, el, el inicio de un trámite de insolvencia respecto a un arbitraje ya iniciado o un arbitraje pendiente, ¿cierto? El segundo, eh, que va eh, directamente a la competencia de los árbitros, y es en algunos regímenes, o en, mejor dicho, en muchos regímenes de insolvencia internacionales, eh, a nivel internacional el juez de insolvencia tiene facultades o poderes de adjudicación que pueden desplazar las competencias del árbitro. Eso de entrada pues es un mundo bien complicado. Y el tercero, que es la discusión en la que me voy a detener un poco más y la que nos trae acá, es qué pasa cuando el derecho concursal sirve como medio para restarle valor, particularmente el valor económico a un laudo arbitral. Entonces, hace nugatoria la decisión del tribunal arbitral un régimen de insolvencia pero entonces toca proteger al, al deudor insolvente, entonces se generan esas tensiones. ¿no? Hay, hay, hay muchísimos casos en, en, en todos estos, eh, digamos, escenarios, pero quiero hablar de unos cuantos en, en el escenario uno, sobre el tema de si la insolvencia, cómo impacta la insolvencia el proceso arbitral. Hay un caso muy famoso que es el caso de Electrim contra Vivendi, ¿sí? que son unos arbitrajes que se dieron en Londres y en Suiza. Eh, entre Electrim, que era la empresa de energía de Polonia, y Vivendi, una empresa eh, de telecomunicaciones eh, francesa con, con, con presencia en toda Europa. Estos casos son del 2008. ¿Qué ocurre? Después de que inician los arbitrajes, eh, Electrim se declara en insolvencia en Polonia y se vale de una regla de la ley de insolvencia polaca para argumentar que las cláusulas arbitrales ya no tenían efecto. Eh, bien poderoso. Y aquí pasan dos cosas diferentes, porque había dos tribunales arbitrales. Entonces el tribunal arbitral que había con sede en Londres dice, no señor, el juez del contrato es el que es el llamado a resolver esta disputa y la cláusula se mantiene. Electrim intenta la anulación de ese laudo y la alta corte de justicia de Inglaterra le dice, no, 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 se respetan los acuerdos contractuales. Pero cosa distinta pasa en Suiza. En Suiza... Eh, gana el arbitraje, un arbitraje CCI bajo el mismo argumento. Entonces el tribunal arbitral dice, pues yo no tengo competencia para resolver esto aplicando la ley polaca, entonces pues no lo hago. Vivendi intenta anular el laudo, pero la Corte Suprema de Justicia Suiza dice, no, sí, la ley de insolvencia acá prima y esta cláusula no tenía efecto. Entonces aquí empezamos a ver un tema recurrente del derecho concursal en el mundo del derecho internacional y es la falta de armonización. Eh, el segundo punto es el problema de adjudicación. Pasa lo mismo. Hay, hay casos donde los jueces de insolvencia pueden adjudicar las disputas contractuales. Y se presentan dos casos cito acá, que son el de Civides China y el de Evergrande, dos compañías chinas. En el primer caso, en Civides China, eh, un tribunal, de, una corte de apelaciones de las Islas Caimán dice: no, señor. Eh, el arbitraje es el lugar correcto para adjudicar las disputas. sí. En cambio, en el otro caso, en el de Evergrande, la Corte de Insolvencia de Hong Kong dice: No, señor, yo adjudico. Y ustedes, señores árbitros, no tienen nada que hacer acá. Entonces empiezan a generar esas tensiones. Eh, y volvemos a lo mismo. No hay uniformidad en el derecho para resolver esto. Con estos casos, pues ahí como, como nota al margen, pues la IVA saca el toolkit de insolvencia y arbitraje. Para que los árbitros y las partes puedan enfrentar estas posiciones, y son básicamente una serie de preguntas que nos dicen cómo afrontamos eh, las tensiones entre el derecho concursal y el arbitraje, ¿cierto? Pero va, va al tercer evento, y ese tercer evento es famoso recientemente, precisamente por el caso que nos tiene acá, que es el caso de Refinería de Cartagena, y es, es bien dramático, ¿no? Nosotros tenemos un laudo arbitral donde dice: Oiga, Reficar, usted hizo lo imposible, se ganó esta vaina mil millones de dólares, tumbó una cláusula de limitación de responsabilidad, probó la culpa grave y el dolor del contratista. Eh, y poco tiempo después, esto nos lo notifican el 7 de junio y el 8 de septiembre, un anuncio de unos procesos de insolvencia bajo unos regímenes de insolvencia bien particulares en Reino Unido y en Países Bajos, que dicen esos mil millones, eh, replicar a los que usted tenía eh, derecho se los convierto en un máximo de 4 millones de dólares sujeto a vida, que lo tiene que compartir con la Contraloría. Pues es dramático, ¿no? O sea, teníamos, eh, pasamos de una felicidad absoluta a tener el reto jurídico de los más grandes, personalmente yo creo que el más grande de mi carrera, eh, y, y que disfruté porque, pues, viniendo de, de una historia de mucho derecho concursal que hacían las firmas de abogados, pues me tuve que enfrentar a esto con el maravilloso equipo de Refinería de Cartagena. Pero entonces aquí aquí quiero dejar digamos un poco las dudas y es lo siguiente. El derecho concursal existe para proteger empresas en insolvencia, ¿cierto? Y la deuda derivada de un laudo arbitral en todo lado creemos o podemos decir es básicamente el quirografario, el crédito de quinta clase. Eso no tiene ninguna protección especial ni ninguna prelación especial. Entonces, vemos como una deuda Derivada de una disputa tan importante y tan relevante como la de reficar, pasa a estar en último en la clase de prelación de créditos y nos dicen en este mundo de insolvencia tan duro al que nos estábamos enfrentando es, oiga, esta compañía no tiene el valor suficiente y, y para pagarle usted reficar. Usted está fuera del dinero, out of the money, en, en la jerga de, de la insolvencia moderna, que es básicamente el valor de la compañía no alcanza para pagar su deuda. Eh, entonces yo se la descargo se la descargo, desaparece completamente de mi contabilidad y para usted se vuelve máxime una obligación natural, o sea, su laudo queda para enmarcar. Esa tensión, es la tensión actual, Enrique, que, que yo veo que está afectando ciertamente el derecho concursal con el derecho de insolvencia. Entonces, más allí que, que, que dar una, una respuesta acá, pues surgen más preguntas. ¿Deberían los laudos arbitrales o las sentencias judiciales incluso tener protecciones especiales? ¿O deberían los árbitros... Empezar a ser un poco más creativos y pensar cómo los fallos pueden ser ejecutables, ¿cierto? Eh, previendo este tipo de cosas, pero entonces le pedimos al árbitro imposible, oiga, vaya y analice a, a, a las partes que juzga y si tienen la capacidad financiera para, para, resolver, para pagar sus laudos, pues eso ya puede ser otro imposible. Eh, pero entonces, en últimas, lo que vemos es que sí se está generando una tensión fuerte entre la insolvencia y el. Y el, y el y los trámites arbitrales, y en general la resolución de disputas. Y se ve agravada por el hecho de que internacionalmente el derecho concursal no está armonizado. Y eso sí que genera un problema grave, porque mientras acá tenemos un régimen como el de la ley 1116, que simplemente nos dice respete la prelación de créditos y si haga un acuerdo de pago, tenemos en Reino Unido y en Países Bajos un régimen donde se pueden descargar deudas y aparte de eso se pueden flexibilizar reglas de la insolvencia como la prelación de créditos crear clases eh, a digamos a lo que considere el deudor clases de acreedores e inclusive eh, flexibilizar eh, reglas que son consideradas casi que orden público en estos temas como la prioridad absoluta entonces eh, pues con eso enrique yo creo que paro aquí pero es interesante el tema nos deja más inquietudes <laughs> para seguir. Sin embargo, es importante mencionar que como resultado del proceso de Países Bajos, a REFICAR se le adjudicaron las acciones preferentes de McDermott, convertibles al 19.9% del capital común de McDermott. También se le dio el derecho a cobrar las pólizas de seguros de CNI hasta por 214 millones de dólares y el cobro de la carta de crédito por 95 millones de dólares y 9 millones de dólares por concepto de costas. Un poco como para mostrar hacia dónde. Ese, dónde estamos y, y qué pasó ahí. Doctor Aljure, Ricardo nos comentaba y nos hablaba un poco de la culpa, ¿cierto? Y entonces yo creo que acá es muy importante y, y la pregunta es la siguiente, ¿usted cómo valora que los árbitros en el arbitraje comercial internacional equipararon la culpa grave colombiana y el gross negligence bajo la ley de Nueva York y que determinaron que el contratista era responsable equiparando esas dos? otra adelante muchas gracias sí. lo primero que hay que decir es que este contrato estaba regido o este litigio perdón estaba regido por una parte por ley colombiana y por otra parte por ley de Nueva York es decir el tránsito y el análisis de los árbitros en la culpa grave pues transitaba de una ley a otra es decir no hubo analogía ni extensión en ese sentido lo segundo es que mmm, el, ellos equipararon la culpa grave con la gross negligence e hicieron, aunque no lo pusieron en práctica, también la equivalencia entre el dolo y el willful misconduct, pero solamente se estacionaron en la culpa grave. La evaluación de esa decisión de el tribunal arbitral para mí radica en esto: primero, en que hay una comunidad de mm, principios entre el common law y el civil law en el sentido de que la culpa grave y el dolo eh, tienen dos prohibiciones. Una, la condonación futura de ellos y en segundo lugar está prohibida también la limitación de responsabilidad como pasó en este caso particular. Y eso me lleva también a mí a la consolidación en el derecho internacional de un principio internacional de derecho sobre lo que es eh, la mala fe o la culpa grave, en el sentido de que hoy día, con cada vez más fuerza, se entiende que son principios de derecho internacional aquellas reglas básicas de derecho que son comunes a los grandes sistemas jurídicos. Y yo creo que desde el punto de vista del derecho internacional privado, para efectos de aplicación de principios de derecho en los arbitrajes internacionales, podría deducirse perfectamente este principio general de derecho. Sin embargo, o no sin embargo, no me aguanto las ganas de comentar eh, lo que decía el doctor Ricardo. Voy a echar un globo al aire. Si uno viera lo que ha pasado con la descarga de la deuda que tenía a favor Reificar en el Reino Unido uno podría pensar y lo estoy diciendo sin mucho reflexionar en una hipótesis de expropiación porque es un borrón de mil millones de dólares casi que de un manotazo es decir uno podría estructurar una teoría sobre eso y sobre lo que decía Ana María pensaba también en otra cosa y es el hecho de que uno de los grandes temas que no están resueltos en las combinaciones entre el arbitraje de inversión y el arbitraje comercial es el hecho de que se pueda reclamar casi que dos indemnizaciones por un hecho esencial que es el mismo. Obviamente en este caso desde el puro punto de vista de la cosa juzgada, sí, en el arbitraje de inversión, pues la parte es el Estado por un lado, y el inversionista extranjero. Y en el arbitraje comercial, pues obviamente son dos empresas particulares. Pero si uno sube al piso del derecho internacional público, la estructuración de ese pleito, como me estaba contando Ana María, involucraba también la actuación de Reficar como generador de responsabilidad internacional del Estado. Entonces, miren ustedes eh, cómo puede, por un lado, una compañía privada ser sujeto pasivo en un arbitraje comercial internacional y sujeto activo en un arbitraje de inversión, como disparando también a ver si equilibra las cargas, pero le permite con mucha maleabilidad ser deudor y ser, o oh, perdón, ser actor y demandado dependiendo del escenario del arbitraje comercial y del arbitraje de inversión. Muchísimas gracias, doctor Aljure. Doctora Ana María, el 2 de mayo de este año se notifica que se descontinúa el procedimiento ante el tribunal CIADI. Y pues claramente esto conllevó, esto significa un gran ahorro para el Estado colombiano, más de 700 millones. Eh, y pues claro, usted estuvo detrás de toda la estructura, doctora Ana María. Entonces la, la pregunta es: ¿cómo evalúa esa decisión de descontinuar? Y ya, ¿y ¿qué otros aprendizajes nos, nos deja, le deja a reficar a Colombia toda esta estrategia jurídica? Ya nos dijo una, coordinación, eso fue claro. ¿Qué otras enseñanzas nos deja, doctora Ana María? Yo creo que una enseñanza, ¿ahí se está oyendo? Sí, ¿nos oyen? Sí, sí, sí. Es que acá no, no sabemos, no podemos ver si se nos oyen o no muy valiosa y yo creo que es un aprendizaje muy importante que deja tanto reficar como la forma en la que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado abordó los arbitrajes internacionales de inversión es que las entidades públicas tienen que jugar o digamos jugar con las reglas de juego de los entornos en a los que acceden. Entonces, si sí, una compañía como Reficar está contratando un, un proyecto de los más importantes, casi a nivel internacional, y está mmm, llevando y tiene que enfrentarse a un arbitraje internacional, que creo que, no sé, ustedes me corregirán si me equivoco, Carola, eh, que es uno de los más grandes que, que, que había en ese momento en el mundo. Hay que estar a la altura y al nivel como lo hizo Reficar y, y digamos que yo aplaudo mucho las, la, la decisión y la valentía de los tomadores de decisión en ese momento, después de haberse enfrentado a todo el escándalo y todo lo que ocurrió en Reficar, tomaron la decisión correcta de estar a la altura y presentar, ir al arbitraje comercial internacional sin miedo a destinar los recursos de tiempo y asesores que requería la mejor representación posible. Entonces yo creo que esa es una lección muy importante eh, que en estos tiempos vale la pena recordar porque en el, el costo no siempre es lo único que debe revisar un gerente público. Y digo que en, de, en cierta medida también es, es la misma lección para la agencia y es que si bien la agencia de defensa jurídica del, del Estado para defenderse en los arbitrajes internacionales de inversión. Siempre implementó un sistema de costo controlado. También siempre fue muy clara en que sobre todo al principio es necesario contratar firmas internacionales que estén al nivel de, lo, de las personas que están demandando. Entonces yo creo que eso, e, esa es una lección muy valiosa, que es bastante práctica, que suena muy obvia ahora cuando Reficar se ganó el billón de dólares, cuando Colombia tiene en el arbitraje de inversión una tasa de éxito del 98%. Pero si eso no fuera así, creo que los que tomamos esas decisiones, en este momento tendríamos que estar convenciendo a los órganos de control de por qué fue una buena decisión. Afortunadamente, digamos, eso salió muy bien y yo creo que este, este tipo de, de decisiones que se adoptan desde lo público deben intentar ser replicadas y, y aplaudidas para que no dejen de hacerse, porque cuando las, y en ocasiones casi que las entidades públicas se enfrentan, sus contrapartes casi siempre son actores que tienen una cantidad importante de, de recursos tanto para negociar como para defenderse o atacar en un litigio. Y yo creo que las entidades públicas o quienes tienen a su cargo intereses públicos tampoco deben escatimar y no deben tener miedo haciendo todo, por supuesto, con mucha responsabilidad, como acá se hizo. Yo creo que esa es una, una lección que quisiera rescatar, porque no es fácil estar ahí y tomar esas decisiones. De nuevo, cuando todo sale bien, a todo el mundo le parece que esto que estoy diciendo es súper obvio, pero en realidad no lo es. No lo es, y, y los que tenemos que además convencer a nuestros comités de contratos, tal vez en REFICAR no se da tanto eso, de por qué hay que contratar, hay que guardarse, digamos, la posibilidad de hacer contratación directa para que la idoneidad y experiencia esté determinada por un criterio subjetivo. Es, es, no es tan fácil y no una licitación pública, y por qué no siempre el más barato y por qué no lo más fácil. Entonces, esta es una batalla interna. Que yo creo que las personas que hemos servido o hemos sido gerentes públicos estamos dando permanentemente y que no, no se debe perder. Yo creo que las personas que están en lo público deben seguir en esa línea, porque si no, al final los afectados somos todos los colombianos. Muchas gracias, Ana María. Esto es pues, una felicitación para el doctor Calán pues, por todo su liderazgo al respecto y lo que dice Ana María. Creo que es un aprendizaje de, de su liderazgo, de todo su equipo para todo el resto de. Eh, entidades, y yo creo que es importante resaltar eso. Y lo que dice Ana María, con Ana María hemos estado en muchos escenarios. Y, y, y antes, eso que es obvio hoy en día no era tan obvio de por qué invertir tanto, ¿no? Sí. Recordamos en varios escenarios que Ana María tenía que defenderse del por qué, y bueno, en fin, pero hoy es obvio ese esfuerzo que hizo Ana María. Ricardo, continuando con el, con el tema de, de los procesos de insolvencia. Pues quiero repetirle una, una pregunta que le hice a Ana María al principio. es ¿Cuáles fueron los aspectos importantes que usted resaltaría de la estrategia jurídica de REFICAR y qué resultado llevó en los casos de insolvencia? Bueno, listo. Eh, bueno, el resultado usted ya me lo chivió sí, lo sí. porque dijo que, ah. que acciones y tal. Pero, pero vamos a la estrategia y voy a empezar por la parte más importante pero menos visible de esta estrategia y fue la coordinación. Nosotros eh, sabíamos desde el principio que un laudo de mil millones de dólares iba a ser una lucha dura frente a cualquiera, porque es que ¿quién tiene un millón de mil millones de dólares en efectivo para darle a la Refinería de Cartagena? Los bancos, pero prestado, pero el resto no. Entonces, lo primero que hicimos fue ir directamente a la agencia y decirle: Agencia, tenemos este tema que es gestionar el cobro de esta vaina eh, y tenemos que sentarnos con la Contraloría también para ver cómo trabajamos juntos en este tema, que este es un tema de, digamos, de importancia nacional, y así, y así no lo creímos el cuento y así lo vivimos por muchos meses. E hicimos un trabajo conjunto súper importante, yo creo que hablábamos con, con Ana María y con su equipo una vez a la semana, con la Contraloría nos reuníamos mínimo una vez al mes y lográbamos eh, ese tema. Entonces, ese es el primer punto importante de la estrategia. Pero luego vamos al escenario. De, de estas insolvencias internacionales, y lo cierto es que a Ficar le tocó jugar a tres bandas. ¿Y ¿Por qué? Teníamos el, el litigio o el proceso de reestructuración en el Reino Unido de a UK. Teníamos el proceso de reestructuración de MIH, McDermott International Holdings, que era, era CBI Holanda, en, en Países Bajos, que era la matriz de a UK. Y teníamos, tras el hecho, que estos procesos tenían que ser objeto de reconocimiento. En Texas, en Houston, ¿para qué? Para que las protecciones de insolvencia se extendieran a todo el grupo empresarial McDermott, la gran matriz. Y en estos temas nos dicen: Reficar, yo tengo una deuda que supera en creces el valor de, del grupo empresarial <laughs> y su deuda no cabe ahí. No tengo suficiente valor para darle, le voy a dar de 500 mil dólares a 4 millones de dólares dependiendo de mis resultados de vida. En unos tres años, ahí verá, pues ahí tuvimos que empezar en verdad a combatir. Entonces, ¿qué hicimos? Lo primero, pues creo que aquí hay un punto, Ana María lo tocó súper importante, no escatimamos en el costo de la defensa. Eh, nos buscamos a los mejores para ir a proteger nuestros intereses en prácticamente todo el mundo. Segundo, nos volvimos incómodos para la contraparte. ¿Y esto qué se debe? Empezamos a hacer trámites de pruebas eh, ex parte, pruebas anticipadas en Houston para que su eh, CFO fuera a declarar y nos exhibieran documentos. También de ahí salió el tema de quiénes eran sus principales accionistas, pues también los llamamos a darnos declaraciones y exhibiciones documentales. Y en los procesos de insolvencia presentamos una estrategia suplementamente robusta. Entonces, eh, ¿qué hicimos? En Países Bajos tuvimos la primera gran victoria de Refinería de Cartagena, que fue esta. El proceso de Países Bajos se podía llevar bajo dos figuras. Una de un observador, que es un auxiliar de la justicia, que observa y le dice a la corte, no, sí, esto va bien. Y la, y la otra es un experto. El experto toma el control del proceso y se lo quita a la compañía insolvente. Ese fue nuestro primer gran ataque que logramos. Logramos la designación del experto. Entonces, si bien hay en, en, en Países Bajos, pierde el poder o el control sobre su propio proceso de insolvencia. Durísimo. Ellos estaban proponiendo el tema con sus finanzas y nosotros pusimos a un tercero, auxiliar de la justicia, a que asumiera el control de esto. Y, y digamos, no es una figura así como el promotor acá en Colombia. Eh, tiene mucho más poder y tiene muchísimos más recursos. La corte de entrada le asignó una cantidad absurda de plata para que el MAN hiciera su trabajo. Entonces, eso fue una gran victoria. En segundo lugar, y esta fue en, en el Reino Unido, ahí nos querían someter ese plan a pupitrazo. Nos dijeron, el 28 de septiembre empieza el proceso con la audiencia inicial y para la primera semana de noviembre el plan ya estaba aprobado. Ridículo, o sea, ¿cómo, cómo tenemos un juicio de valoración de una compañía en tan corto tiempo. Pues entonces Refinería de Cartagena se presenta en una audiencia y presenta unos argumentos de debido proceso tan fuertes que la corte británica dice, pues entonces yo voy a cambiar este, este calendario procesal. Lo paso a febrero del otro año ya entrada es mucho, y pasó la audiencia de tener dos o tres días de audiencia, una audiencia de seis días, la más grande en la historia del Reino Unido para este tipo de casos. Entonces, ya Reficar vino ganando terreno. Y en el interregno, pues, ¿qué ganamos? Ganamos también exhibiciones documentales y acceso a pruebas. Entonces, nos dieron toda la evidencia que, que había y pudimos trabajar con nuestros expertos en un juicio de valoración, porque al final de cuentas estos juicios que son, es determinar si el valor de la compañía es el que ellos dicen y dos, si la composición del pasivo es la que ellos dicen, ¿para qué? Para probar que esta este es la clave, que hay una alternativa distinta a la que, pro, a la que propone la compañía en insolvencia. Esto, esto lo llaman la alternativa relevante. Entonces, Refinería se enfiló a todo esto. Y luego en Países Bajos pasa lo siguiente: como Reficar presenta este caso y le dice al experto, diga, mire, que aquí tenemos unas dudas serias. Pues este experto dice, sabe que las deudas de Reficar no son descabelladas. Yo también las estoy viendo. Y voy a formularle a la Corte de Insolvencia de Ámsterdam una serie de preguntas legales. Esto pasa a audiencia, raficar presenta su caso en audiencia y gana en el tema de las preguntas. ¿Y qué determinan esas preguntas? Básicamente la Corte nos dio la razón en dos cosas importantísimas. La primera es que eh, la composición del pasivo no es la que ellos decían. Ellos decían que había dos billones de dólares en pasivo por cartas de crédito y nosotros decíamos eso no es una deuda cierta y real. Eso simplemente es con lo que usted garantiza los contratos y solamente se vuelve eh, eh, un pasivo cierto en la medida que esas cartas se ejecuten y luego venga el banco que dio la carta a cobrárselo usted. Y para eso, ¿qué tiene que pasar? Usted tiene que incumplir sus contratos que garantizan esas cartas. Ahí nos dieron la razón. Y la segunda, muy importante, eh, y es: ¿estamos sujetos solamente al valor de las em dos empresas en reorganización o podemos tener acceso a todo el valor del grupo empresarial McDermott? Pues ahí, también con nuestros argumentos, la Corte eh, de Ámsterdam eventualmente dijo, sí, la estructura de este grupo empresarial no permite la segregación que eh, si bien nadie está proponiendo, de manera tal que un plan de reestructuración sí debería permitir a los acreedores, como Refinería de Cartagena, acceder al valor de todo el grupo empresarial. Y ahí vamos entonces al resultado. Eh, esas luchas que, que usted me chivió, pero todo bien. Eh, el experto en reestructuración presenta un plan alternativo de reestructuración y lo somete a consideración de la Corte de Ámsterdam. Ese plan alternativo de reestructuración reconoce que Reficar es un acreedor que está dentro del dinero, a diferencia de lo que decían ellos, y le da acceso a Reficar a valor en el grupo empresarial en la gran matriz. ¿Qué pasa en la práctica? Pues Reficar básicamente hubo eh, una especie de rompimiento del velo corporativo, porque nosotros solamente teníamos acción contra hay UK y hay de Países Bajos, pero nos dan eh, un instrumento de acciones hasta el 19.9% de la gran matriz del grupo empresarial McDermott, más otros derechos eh, de, de unas pólizas de seguros, más eh, el cobro de unas cartas de crédito, eh, que todo estaba en discusión en el proceso de insolvencia. Y así, digamos que siendo incómodos para la contraparte, peleando. En todas las bandas y por todos los frentes, siendo mucho más eficientes con los recursos que lo que fueron ellos. Eh, refinería de Cartagena eventualmente tuvo acceso a un plan de reestructuración que sí, no nos da mil millones de dólares en efectivo, pero nos da valor y le reconoce un verdadero valor a este laudo arbitral. Entonces, el, el patrimonio, y creo que esta es una frase que, que tú decías mucho en nuestras reuniones, es, esta es una forma eficiente de proteger el patrimonio público. Eh, y creo que fue lo que logró exitosamente la defensa de Refinería de Cartagena eh, entonces pues eh, esos son los resultados y, y la estrategia muchísimas gracias Ricardo bueno vamos con el último grupo de preguntas y vamos a abrir a preguntas al público para que tengan inquietudes doctor Aljure acá había abogados que eh, asesoran contratistas internacionales el doctor Luis Fernando Sánchez el doctor Diego López entonces, doctor Aljure, yo, yo quisiera preguntarle lo siguiente, es, desde su perspectiva, ¿cuáles son los principales aprendizajes para contratistas internacionales y para el país en clave de proyectos y arbitraje comercial internacional? Para mí los aprendizajes del, del caso Reficar, pues pueden resumirse así. En primer lugar… En, en primer lugar, la evaluación de la que ya habíamos hablado en los grandes proyectos de infraestructura entre los contratos de reembolso de costo y los contratos llave en mano. Que es, ya vimos los pros y los contras y por todos es sabido. En segundo lugar, la utilización de contratos tipo parece conveniente, es decir, acudir a los contratos de FIDIC según la, el tipo de contrato pues, que se quiera utilizar, según la obra que se quiera hacer y en este caso se acudió a la Asociación de Ingenieros Químicos que tiene ese contrato llamado el contrato verde. En tercer lugar, lo que resulta más relevante es el hecho de que en los contratos de reembolso de costo no es suficiente la mera cláusula pues. Del reembolso, sino que se aprende como lección lo que impuso o lo que negoció Reficar en el sentido de la razonabilidad y en el sentido de tener el gasto como gasto propio. En tercer lugar, salvo que la empresa sea muy grande, las empresas colombianas siempre están en desventaja alegando o llevando arbitrajes en, en otros foros. A mí mismo, por ejemplo, me ha tocado ver cómo uno no tiene poder de negociación desde una empresa colombiana, por ejemplo, en los contratos de franquicia, para que las sedes arbitrales sean en Colombia o para que se debata en español. Eso que dijo Ana María es importantísimo, los costos de traducción o de llevar un equipo legal a litigar en Nueva York o en Ámsterdam o en Londres o en París, pues son muy, muy costosos. En cuarto lugar, el uso del español, pues eh, permite que los equipos colombianos puedan hacer una gran labor, también como lo señaló Ana María, en lugar de litigarlo todo en inglés. En quinto lugar, la cuestión de las garantías se torna importantísima porque aquí hemos visto en Reficar cómo se esfumó la de Londres y la de Ámsterdam apenas está en una posibilidad de convertir en acciones al 19% del grupo controlante. Yo creo que en este tipo de mega obras… No creo que sea posible, me parece que es imposible económicamente hablando conseguir una stand-by letter, por ejemplo, unos fondos pues importantísimos en que se paguen a primera demanda, pues que para mí es la, la garantía más efectiva del mundo, pero en estos valores me parece imposible conseguir una garantía de esa índole. Las garantías reales que siempre han tenido como cierta primacía, pues también se ven muy difíciles porque no creo que haya ningún inmueble que pueda respaldar, una digamos, unas obligaciones de este tipo. Entonces, ahí tendría que acudirse, y también sería lección de esto, a mm, garantías bancarias que, aunque no fueran stand-by letter, pues pudiera uno acudir ante un banco para ese tipo de garantías. En sexto lugar, diría yo que es muy importante la inclusión de dispute boards en todos estos tipos de contratos, en el sentido de que se pueda avisorar tempranamente el surgimiento de un litigio y, aunque es relativamente costoso frente a enfrentar un litigio, pues, final como fue esto de mayor envergadura, pues ustedes vieron las cifras que empleó reficar para su propia defensa creo que rondó los 200 millones de dólares no sé me estoy haciendo no cuánto fue perdón perfecto y uno con otro 120 sí exactamente que es una cifra muy muy alta entonces lo de los dispute boards es importante también en séptimo lugar me parece que reficar pone un punto alto en qué sentido en que lo voy a decir desde el punto de vista de prestigio, en el sentido de que aparece una compañía colombiana controlada por una empresa pública que triunfa en un escenario, como lo señaló Ana María, porque no hubo, no escatimaron ningún recurso. Entonces, eh, el hecho de que haya una compañía de un país en, en vías de desarrollo... Que haya logrado ese triunfo le da un punto, si se quiere, voy a decirlo, emocional o de prestigio para el país como tal. En séptimo lugar u octavo, la escogencia de la sede del arbitraje, cuando la compañía colombiana es la que provee, mejor dicho, la que contrata la obra, se vuelve fundamental. ¿En qué sentido? En que debería pensarse siempre que la sede del arbitraje fuera un país donde el constructor tiene muchos muchos activos para evitar los procedimientos de exequatur que constituyen un eslabón o un obstáculo más para la cobranza de un dinero. Pensaría que esas serían los las repercusiones que pudo tener este auto. Muchísimas gracias, doctor Aljure, doctora Ana María. Para cerrar con mis preguntas y ahorita abrimos al al público, eh, un poco escuchando tanto al doctor Aljure, a Ricardo, a usted, pues me, me genera un poco esa inquietud y es cómo ese proceso de arbitraje comercial internacional y cómo el proceso de competencia impactó ese proceso de arbitraje de inversión y, y también nuevamente cómo, cómo desde Colombia podemos seguir aprendiendo este caso tan único en mi, en mi ignorancia, creo que es muy único para Colombia. Eh, el, el laudo comercial favorable a Reficar fue muy importante para el arbitraje de inversión, no, no solo en los asuntos procesales que ya comenté, sino también en el fondo. ¿Por qué? Porque lo que estaban cuestionando el CBNI en el arbitraje internacional de inversión era una supuesta conducta, confabulación del Estado colombiano eh, para hacer parecer que ellos se habían comportado y lo voy a poner en términos muy simples indebidamente en la ejecución del contrato, entonces decían está la superintendencia de sociedades, está la Contraloría General de la República y para completar, reficarnos demanda, eso era un poco insólito que uno inicie un arbitraje internacional de inversión en contra de un Estado porque una compañía con participación estatal ejerce su derecho a demandar pero esa era parte de la argumentación entonces, la, la victoria absoluta a favor de Reficar eh, fue muy útil porque además les dejaba toda su historia sin piso, porque pudimos probar que un arbitraje, un tribunal internacional de las más altas calidades que fue litigado por firmas de abogados de primer nivel, en donde ninguna de las partes eh, escatimó recursos de tiempo para... Probarle al tribunal lo que fuera que ellos necesitaban, que necesitaban que fuera aprobado para tomar una decisión, determinó que de cierta manera la, las actuaciones iniciadas por las autoridades colombianas, Contraloría, Superintendencia de Sociedades, algo de razón tenían. Digamos que con esto no no estoy asumiendo una postura sobre el, la decisión de la Contraloría, pero el punto es que si ya un laudo comercial internacional de cierta manera da la razón a las actuaciones de las autoridades públicas colombianas después de un análisis en donde se invirtió en muchísimos expertos que tuvieron el tiempo y la técnica para analizar en detalle cada cada una de las medidas que se adoptaban, digamos que eso le dio además una fortaleza muy importante al Estado colombiano para llegar a este, arbi a este arbitraje. Y en parte por eso nos, yo creo, pero esto sí es mi opinión personal, que si bien eh, se quedó sin recursos para seguir alimentando un arbitraje de inversión. Que era altamente probable que no los llevara a ningún lugar, porque la, la idea también estratégica era casi que aportar completamente el laudo comercial internacional para decir: todo esto que esta gente acá cuestiona fue, ya fue analizado, por supuesto, desde otro ángulo, pero al final, eh, para ponerlo en términos muy simples, se logró probar que en, en la en ejecución del contrato de construcción ellos no se portaron de la mejor manera y ahí es donde entran las autoridades, entonces yo creo que en parte la decisión de ese laudo hizo que se descontinuara el proceso, porque ellos no, yo creo que no consiguieron que, que la propia compañía, o no consiguieron tampoco un tercero financiador que se animara a financiarles ese litigio. Muchísimas gracias Ana María, y Ricardo, terminamos con usted y es… ¿Cómo valora la aproximación a la insolvencia transfronteriza de parte del sistema normativo colombiano? Usted hablaba de que es totalmente distinto lo que ocurre en Países Bajos y en el Reino Unido a lo que ocurre acá. Y en ese sentido, pareciera, cuando usted hablaba, a mí me parecía escuchar como que no, de pronto nuestro ordenamiento no responde a las realidades y prácticas que se están dando a nivel internacional. Adelante, Ricardo. Sí, bueno, Enrique, y, y, y para cerrar, es, es una presentación muy personal, <laughs> eh, pero pues yo sí creo que nuestro derecho concursal está quedadito. Eh, ¿A qué se debe? Pues bueno, tenemos nuestras concepciones del derecho civil, estamos fundados en el patrimonio exprenda general y la prelación de créditos, son cinco categorías. Eh, y lo cierto es que pues, el mundo actual, y lo decía la doctora Laura al principio, está globalizado, la economía, etcétera, Y, y las finanzas corporativas son muy complejas eh, y los procesos concursales... En Colombia no están respondiendo a esas realidades. Y, y francamente, uno lo ve como parte en, en procesos de insolvencia acreedor, que los trámites de reorganización tienden a fracasar y las empresas se liquidan. En otras liquidaciones que duran un montón de tiempo, eh, y, y tenemos que preguntarnos por qué pasa eso. No estoy diciendo que metamos un sistema de descargue de obligaciones. Y que volvamos todos los laudos arbitrales eh, de papel, eso tampoco es cierto. Entonces creo que las reflexiones son unas. Bueno, en el papel, el derecho concursal colombiano sí obedece a lo internacional porque la ley modelo de insolvencia transfronteriza la copiamos al pie de la letra en la ley 1116 en el capítulo pertinente. Pero nuestro sistema sí necesita actualizarse. Hicimos un, un avance importante en las normas de emergencia con el decreto 560, pero después la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Eh, porque querían mantenerlo vivo en el ordenamiento, en el marco de la reforma tributaria. Entonces hubo un tema de unidad de materia que, por supuesto, no, no fue la jugada más inteligente. Eh, necesitamos eh, trámites de insolvencia que eh, traduzcan el pago en dar valor a los acreedores. No todo el pago puede ser plata en efectivo. Eso no es una realidad del mercado, no es una realidad de las empresas de nuestro país y no es una realidad internacional. Y finalmente la reflexión es que el sistema de insolvencia a nivel internacional sí necesita armonizarse, necesita armonizarse, por ejemplo, con cosas tan importantes como la convención de Nueva York, de Nueva York del 58, para que, por ejemplo, los laudos no sean algo incompatible y se preserven en el mundo de la insolvencia eh, internacional, o así entre comillas, porque no existe como tal el derecho internacional de insolvencia, pero sí necesitamos avanzarlo. Ver cuáles son las prácticas más relevantes, más modernas, identificar cuáles son los principios básicos de nuestro derecho que queremos preservar en la insolvencia y actualizarlo para que eh, empresas grandes y pequeñas y de toda clase de Colombia puedan también buscar protecciones válidas en un mercado internacional. Eso es importantísimo y en eso nos tenemos que actualizar porque no todo puede ser el acuerdo de pago de ley 1116, que yo creo funcionó muy bien pero ya no corresponde a la realidad de lo que es la economía mundial y la economía colombiana. Tenemos empresas sofisticadas, con finanzas corporativas sofisticadas, que necesitan un régimen de insolvencia igualmente sofisticado, pero que proteja lo que nuestro ordenamiento puede considerar esencial, como por ejemplo las deudas laborales, que la Corte Constitucional ha sido súper clara en decir, esto es lo primero y punto. Entonces, yo creo que esa es la reflexión final que dejo para este tema y pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias Ricardo, bueno, entonces eh, es momento de preguntas, eh, eh, entonces voy primero en la parte de atrás, eh, después una acá, otra acá, otra acá, no sé, le, le pregunto a los panelistas, prefieren que tomemos todas las preguntas o vamos una a una, nos quedan en este momento 25 minutos, una a una, listo. Eh, perdón, yo les voy a pedir el favor, si ¿sí? Eh, no sé si me ayudan pasando micrófono por acá perdón me bajo es, es simplemente porque estamos en Zoom entonces es para que quede grabado porque igual acá escuchamos gracias mil gracias a todos eh, bueno yo primero estoy muy feliz de estar aquí en el Rosario aló me escuchan sí ah. yo soy externadista y estar en el Rosario me, me encanta porque definitivamente es una visión eh, distinta de lo público y lo digo pues con profundo respeto, pero, pero siento que, que el fallo, estos tres fallos son muy importantes para el país. Y quiero hacer la siguiente reflexión y es los riesgos contractuales que no gestionamos a tiempo se convierten en riesgos operativos, que después se convierten en riesgos fiscales, que luego se convierten en riesgos financieros y finalmente en riesgos de insolvencia. Y un poco escuchándolos yo veía... Pues esa línea causal, como en algún momento se empieza a desbordar. Y es un poco mi preocupación. Entonces, quería hacer la siguiente pregunta. No sé quién me la quiera contestar, pero es un poco desde la gestión contractual. ¿Qué nos enseña a reificar? ¿Qué hubiésemos podido hacer desde el contrato como acto de previsión? Soy consciente que, digamos, eh, pues en este tipo de contratos CPC. Eh, toda la lógica del riesgo cambia. Pero sí veo, digamos, como unos elementos ahí, eh, digamos, desde la gestión contractual, en esa primera etapa de ejecución del proyecto que siento que, que nos hace falta un poco fortalecer. Gracias. Sí, 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 yo, yo atiendo tu pregunta eh, por conocimiento un poco, ¿no? Lo, lo primero que voy a decir es que yo creo que el laudo arbitral nos demostró que el diseño del contrato EPC, que firmó Reficar fue un diseño brillante, absolutamente brillante. Eh, como dice el doctor Galán una y otra vez, un triunfo de abogados, porque ciertamente esta cláusula o este contrato de costos reembolsables modificado que, que termina encontrando el laudo es, es, es casi como que tener el costo reembolsable. Con lo bueno del llave en mano y es no me voy a gastar más. Ahora bien, desde un punto de vista de aseguramiento y en términos generales, no, no solo en el caso de REFICAR, creo que es súper importante garantizar, y aquí Carola sería perfecta para responder esta pregunta, pero garantizar que los cronogramas y que los estimados tengan los niveles de confianza y de precisión suficiente para tomar una decisión informada de inversión. Entonces, ¿qué, ¿qué decía? Reficar acá un poco recordando la historia. Dame un cronograma de más o menos eh, 10% de desviación, ¿cierto? Eh, perdón, un estimado de más o menos 10% y un cronograma con un 80% de confiabilidad. Entonces, ¿Eso qué decía? Yo iba a firmar un contrato de PC a costo reembolsable, pero tenía conocimiento de que mi desviación iba a ser 15-20% del proyecto. Eh, pero, pero esa estimación no, no, no se cumplió finalmente por parte del contratista. Entonces lo que yo diría es que desde el punto de vista de gestión contractual uno importantísimo un diseño bueno de los contratos. Yo, yo soy muy enemigo de en las minutas porque cada proyecto tiene sus realidades. Entonces creo que hay que tener buenos diseños contractuales por un lado, como como la cláusula maravillosa que tuvimos nosotros, y por otro lado creo que antes de tomar la decisión de inversión los proyectos tienen que estar lo suficientemente madurados en términos de ingeniería, en términos de costos y en términos de cronograma para que eh, el gestor contractual o el gestor público eh, tenga la suficiente seguridad en la inversión. Eh, Esas serían las dos cosas. El tema de las garantías, absolutamente importante. Y en la medida, si lo trasladamos al riesgo de insolvencia, la mejor forma de, 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 de cubrirse un riesgo de insolvencia es ser un acreedor garantizado. En, en estos sistemas, en el mundo tan sofisticados donde pueden... Construir las clases de acreedores y la prioridad no es la que dice en la ley, sino que se puede establecer contractualmente. El acreedor garantizado es el rey, es el que manda, es el que toma todas las decisiones, más que los accionistas. Los accionistas son los últimos en la cola. Eso sí, siempre es lo que nos dice la regla de prioridad absoluta. Entonces, yo creería que son esos temas: garantías y buen diseño contractual. Muchas gracias, buenas noches. Dos preguntas: la primera para Ricardo y la segunda para Ana María. Ricardo, el, ¿la insolvencia de McDermott fue consecuencia específica del caso Reficar o tuvo otros problemas con otros contratistas en otras geografías, etcétera? Y para Ana María, ¿en algún momento se sintió alguna incomodidad o alguna contradicción preparando la argumentación jurídica para estos procesos cuando aquí en el país estaban al mismo tiempo las investigaciones de Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, etcétera? Bueno, eh, para hacer para ser rápido, ese fue un punto de debate jurídico que tuvimos. Nuestra primera impresión y el comunicado de prensa de McDermott es, pues tengo temas y aparte este laudo. Y entonces nosotros dijimos, oiga, espera un momento, usted va a hacer una insolvencia de este tamaño, solamente para descargarnos a nosotros, es real esta insolvencia, pero tuvimos todos estos discoveries y pudimos ver que la compañía eventualmente sí iba a terminar una reestructuración, o un mes antes o un mes después, pero para allá iban. Pero claro, cae el laudo eh, y esto genera más ruido en el mercado y obviamente una deuda muy grande. Pero, pero, pero a su pregunta concreta, digamos al final lo que pudimos ver es que McDermott efectivamente estaba en una situación de insolvencia y efectivamente necesitaba reestructurarse. Y los planes de reestructuración, pues, hacen mucho más que tratar solamente la deuda eh, de refinería de Cartagena. Pero sí, o sea, al final sí, eh, sí lo necesita. nunca se dio incomodidad porque uno de los principios sobre los cuales nosotros diseñamos las todas las defensas de Colombia en los arbitrajes internacionales de inversión es la coherencia un poco eh, seguíamos siempre como tres principios de balance coherencia y disciplina entonces las estrategias jurídicas se acomodaban a las medidas no las medidas a las estrategias jurídicas entonces digamos que eso ayudaba mucho porque Llegábamos ante el sistema internacional a defender lo que ya estaba acá. Un poco en, bajo ninguna circunstancia desde la agencia nosotros les decíamos a las entidades qué hacer, sino cómo. Era al contrario, digamos que la, eh, eh, nunca qué, sí cómo, los acompañábamos en la toma de decisiones y defendíamos la institucionalidad colombiana internacionalmente bajo principios muy coherentes y consistentes, porque si no, ahí también uno se enreda. Al final, en estos procesos, la fase probatoria es muy estricta y la verdad siempre acaba saliendo a la luz. Entonces, siempre hay que diseñar esas estrategias con coherencia, de tal manera que reflejen la realidad de lo, de lo ocurrido. Entonces, no. Bueno, muchas gracias a estoy los panelistas. Yo, yo tenía una pregunta en relación con el paquete de garantías. Sí. ¿Qué pasó con el paquete de garantías del contrato de PCE? ¿Esas garantías se pudieron preservar? ¿Se pudieron hacer efectivas? ¿Y puntualmente el hecho de que se hubiera declarado que hubo mala fe o, o, o culpa grave por parte del contratista, de alguna manera obstó para, o fue un obstáculo para que se hicieran efectivas las garantías? Muchas gracias. Bueno, eh, el paquete de garantías del contrato de PCE se hizo efectivo. Eh, refinería de cartagena eh, tenía, una, tenía dos garantías bancarias ¿sí? unas pólizas de seguros que, que de, de temas de cumplimiento de salarios laborales etcétera se han ejecutado las garantías bancarias fueron objeto de litigio en el arbitraje y fueron objeto de litigio en las insolvencias eh, pero logramos la ejecución efectiva de ambas eh, y finalmente pues el tema de la de la declaratoria de culpa grave del contratista no afectó la ejecución de garantías por parte de Refinería de Cartagena. La otra garantía que Refinería de Cartagena digamos efectivamente ejecutó era la garantía de casa matriz. Eh, por eso la casa matriz estaba vinculada al arbitraje y por eso eh, terminamos en un proceso de insolvencia en Países Bajos. Pero 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 sí a la respuesta a la pregunta concreta sí las garantías eh, funcionaron y se ejecutaron efectivamente. Gracias. Eh, buenas tardes, doctora Ana María. Yo quería preguntarle eh, cómo se compatibiliza, digamos, eh, esa coherencia en la defensa en, en el arbitraje de inversión, eh, precisamente con, con el fallo eh, con responsabilidad fiscal de la Contraloría, que, si bien en algún momento declara eh, responsable fiscalmente a. CBi y a Foster Wheeler, a CBi UK y a Foster Wheeler, también lo hace con, con, con unos eh, directivos de refinería de Cartagena y con, con, unas, con unas, digamos, representantes del Estado, eh, además a título de culpa grave y de dolor, que es que es la naturaleza esencial de estos procesos de responsabilidad fiscal. Mm. ¿Te, te refieres a, una, a un posible cuestionamiento de ese fallo por parte de las personas naturales condenadas, por ejemplo, o que, que un, los jueces de la República en ambas vías, porque primero yo creo que, que los, los, las personas cuestionadas y declaradas fiscalmente responsables tienen eh, algo muy importante donde digamos agarrar con el laudo internacional, con el laudo comercial internacional, pero me genera la duda es en el arbitraje de inversión cómo la conducta de ciertos funcionarios de refinería de Cartagena, en las palabras de la Contraloría, es, digamos, compatible con la defensa del Estado. Porque es que ese es uno de los, de los grandes retos y al final es el corazón de la defensa de un Estado en el arbitraje internacional de inversión. Y es que el, el, lo que se defiende y cómo se diseñan las estrategias de defensa es a partir de una defensa del ordenamiento jurídico y la institucionalidad. Entonces tú comienzas como de lo general a lo particular, en donde explicas cómo, por ejemplo, la, la propia existencia de la Contraloría, la razón de ser de un régimen de responsabilidad tan estricto y que a veces la verdad es que sí es muy agresivo por el tema de la solidaridad pues ha estado ahí desde que los inversionistas decidieron venir y un poco es, es sacar eso de que entres al detalle y más bien explicar cómo eso tiene una razón de ser desde el punto de vista de cómo Colombia decidió organizarse como Estado Social de Derecho y ahí lo vas bajando. Entonces digamos que al final no se defienden personas en particular, sino es la institucionalidad colombiana y cuál era el fin o cuál es el fin que, por ejemplo, esa decisión persiguió. Ese es, ese es como el balance y, y los retos que representaba precisamente la defensa internacional. No ir a entrar en contradicciones, pero defendiendo siempre la institucionalidad. Bueno, muchas gracias. gracias. Eh, muchas preguntas. Obviamente uno quisiera echarle un ojo a esa cláusula compromisoria post-caso, post-laudo, eh, y que eventualmente la, la pudieran compartir con otras entidades de la misma naturaleza, pero, pero yo creo que me quisiéramos centrar en en qué sigue. Casi que veo un panorama en el que somos cosocios de McDermott en el 35% en los próximos tres años, eh, de enemigos a, a socios en, en, en eso, y, 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 y más allá de eso, ¿qué, ¿qué esperan que en los próximos años sean los grandes retos que tiene la recobrabilidad de es ese laudo? Eh, particularmente, por ejemplo, en pólizas internacionales, como nos fueron adjudicadas en el laudo de Ámsterdam. Y, y, y pasos a seguir para efectos de, de lograr realmente una recuperación y una centralización de, de ese recurso. Bueno, yo digamos que sin entrar a violar el secreto profesional que me cobija, eh, creo que Refinería de Cartagena ha, y voy a ser un poco eh, más emotivo en esto, pero creo que Refinería de Cartagena ha dado la lucha más larga, ha remado contracorriente. Eh, y creo que ya está viendo eh, los frutos de una estrategia jurídica constante, coherente y de alta calidad. Eh, ¿Qué sigue? Pues seguir con esos estándares para terminar de recuperar todo aquello que, que nos fue adjudicado y, 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 y eventualmente, digamos, darle un cierre definitivo a este capítulo. Ahora bien, aquí yo... Y hablando de capítulos cerrados, yo creo que es importante ver cómo el capítulo Reficar, que pasó de ser de los más oscuros de la historia de Colombia, ¿cierto? Un escándalo brutal de, 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 de corrupción que no fue tal, eh, gracias a estas victorias judiciales, ha obtenido el valor de reivindicar la imagen de, de la compañía, de las personas que hemos trabajado. Eh, y, y que inclusive hoy seguimos trabajando ahí, y quienes trabajaron en el pasado. Eh, y pues yo creo que la misión de Refinería de Cartagena es aportar valor al grupo empresarial Ecopetrol y aportar valor finalmente a Colombia. Lo ha hecho y creo que seguirá, digamos, enfilando de la mejor manera sus estrategias eh, jurídicas para, eh, digamos, con la buena fortuna en la mano continuar reportando buenos resultados. Entonces, creo que lo importante acá es mantener el estándar de la defensa jurídica que hemos, eh, eh, digamos, establecido en Refinería de Cartagena para eh, ir seguir demostrando los resultados buenos que, que hemos dado históricamente y que esperamos en el futuro, pues, seguir reportando. Entonces, yo creería que es una respuesta vaporosa, pero creo que lo importante acá es seguir con el ímpetu y no bajar el nivel. Al final de cuentas, yo creo que es casi como la selección Colombia, ¿no? Mantener la racha, y seguir ganando y, y idealmente llegar al campeonato y meter gol en la final. Es que no nos gusta el fútbol, ese ejemplo fue difícil de entender. Pues eh, eh, no sé, ¿usted qué le gusta? Bueno, no. <laughs> Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos los asistentes, especialmente gracias a Reficar. doctor Galán, usted ha sido un apoyo, como le decía nuestra vicerectora. Reficar ha sido un aliado estratégico en temas académicos, continuar formando futuros abogados, abogadas. Y también gracias por permitirnos este espacio para compartir el análisis de estas tres eh, decisiones muy importantes para Reficar, para el Grupo Ecopetrol y para el país. Gracias, doctora Aljure, gracias, doctora Ana María, gracias, Ricardo. Quiero que, por favor, todos eh, les agradezcamos a este panel de lujo con un gran aplauso. Bueno, eh, hay bolsitas, hay recordatorios, creo que afuera de café y tengo el, la, quiero decir que terminamos a tiempo, eso es importantísimo en los eventos. Muchas gracias.